pues me estoy fumando ya por fin un gran Adonai de puros Casa Mayor. Hace casi 2 semanas, Casa Mayor, mi estimado Josmar, me hizo llegar un sampler de 5 puros. Y por cuestiones de tiempo, trabajo, temas familiares, no había podido darme la oportunidad de fumarlos. Este es el primero que estoy fumando. Este es un robusto 5.5 pulgadas por un cepo 54 en capa Sumatra. Es un puro muy suave, muy rico en aromas, en sabor. La verdad que me ha dejado muy impresionado. En un principio, en frío, en la nariz, me daba olores a ciertos olores dulzones, a heno, a tierra mojada, pero muy pocos aromas de que sería una fumada fuerte. Y en el primer tercio, en el encendido, pues fue un encendido bastante sencillo, con un tiro espectacular. Y no sé, yo le sentía, todavía lo siento, un poco menos, pero todavía lo siento, unas notas, unos sabores como a panqué horneado, cuando meten un pan al horno. Esos sabores me daban muy, muy suaves, muy ricos. A nueces, a frutos secos. No había una presencia de tostado, de cacao, no estaba para nada. Unos sabores muy, muy ricos, muy, muy acentuados, muy ligeros. Ya se fue esos sabores a nueces que me daban, ahora más a frutos muy, muy ricos. Una ceniza gris, gris oscura, con esos puntitos característicos, que creo que son producto de la fermentación, si me equivoco, que alguien me corrija, pero creo que esos puntitos se forman por la fermentación, una correcta fermentación. Un humo abundante, como lo pueden ver, y lo estoy acompañando con agua mineral. Me comentaba Casa Mayor, Josmar, que ellos elaboran los puros, obviamente, pero también cultivan su propio tabaco. Y bueno, pues eso está muy padre, porque les permite el experimentar con las mezclas. Fue el que me llamó la atención. En una instancia, primero quería fumar un negro de San Andrés que me habían mandado, pero no sé, me llamó mucho la atención cuando abrí el humidor. La capa, quizá ese color muy bonito de la capa, algo aceitosa, brillante, con las venas marcadas de la hoja del tabaco. Muy rico el puro, la verdad. Este puro yo creo que se puede prestar muy bien para el primer puro del día. Ahorita lo estoy fumando en la noche, pero creo que para una fumada, la primer fumada del día queda perfecto. Con alguna bebida azucarada, algún café con leche, como un cappuccino, por ejemplo, o algún latte. Empieza a dar algunos aromas a café, muy, muy ligeros. Pero más como a semillas, como a frutos secos, a nueces, a semillas. Una fumada fresca. Ahorita vamos a salir ya del primer tercio, para entrar al segundo tercio. Y van cambiando los sabores, las notas. Allá desprendió la ceniza, voy a levantar. Recuerden, cuando la ceniza se caiga sobre su ropa, no la sacudan, porque se van a embarrar. Hagan
hagan unas sacudidas ligeras para que salga volando a la ceniza. Ya en este segundo, en el segundo tercio, ya entra un poquito más la carga a tostado. Ya se empiezan a dejar de lado esos sabores suaves. Y bueno, yo les recomiendo, la verdad, es el primero que pruebo de Casa Mayor, pero hasta ahorita yo les recomiendo que le den la oportunidad a estos puros, a este puro particular, que es el primero que pruebo. Josmar, muy amable, va a resolver todas sus dudas. Tuve la oportunidad de platicar ahí un buen rato por WhatsApp, por mensajes, sobre Casa Mayor, sobre estos puros, y la verdad que es una empresa que pues le pone mucha pasión a sus productos, y pues no le fallan a lo que platicaba con Josmar, no le fallan en hacer estas mezclas, ¿no? Para estos puros le meten mucha pasión y mucho coco para hacer estos puros con esos tabacos 100% mexicanos. Ya se empieza a sentir la carga a tostado, a cacao. Pero no es desagradable. Sí contrasta mucho con el primer tercio. Muchísimo. Muchísimo. En un primer tercio teníamos unos sabores muy suaves, muy dulces. Y va transitando hacia unos sabores más... más tostados, más no quiero decir fuertes, pero con más cuerpo, digamos. Casa Mayor me los habían recomendado mucho en diversas publicaciones. Me hacían la recomendación de probar Casa Mayor. Y bueno, ellos manejan varias líneas. Tienen una línea que se llama Santos Aroma. Tienen Gran Adonai, que tengo entendido que tiene un añejamiento, creo que de 5 años. Santos Aromas creo que tiene un añejamiento de 3. Y tienen otro que es Gran Adonai, de una reserva especial, digamos. Y tienen otra línea que no recuerdo cómo se llama en este momento, pero es una etiqueta roja, me parece. Y tiene mezcla de tabaco, creo que República Dominicana, y también hacen algunas mezclas con Nicaragua. Sigue el cacao, sigue el tostado. Estos sabores como a tierra húmeda es lo que me dejan en el retronasal o el retrogusto. Que tiene un nombre en particular el aroma tierra húmeda. No recuerdo cuál es el nombre correcto, pero sé que tiene un nombre. Y bueno, sigue siendo un puro ligero. Ya ahorita en esta parte del puro, bueno, como ya lo mencioné, hay unos sabores más cargados. Y probablemente pudiera ser algo engañoso para quienes van empezando. No es un puro fuerte. Pero quizá alguien que va empezando se le puede hacer un poco pesado ya en el segundo tercio. La quemada ha sido algo pareja, ciertas irregularidades, pero pareja, no he tenido problemas para la fumada. El tiro sigue siendo correcto, sigue siendo bastante abierto. Bueno, el corte lo hice con guillotina, lo pueden ver. Es un RIN 54. Generalmente los robustos que he probado, porque es un robusto, vienen en 5 pulgadas por 50, como creo que Cervantes Segovia lo tiene así, de los que he probado. Azul Tabaco, creo que Dolú Campos.
Y Minkis, por ejemplo, Minkis maneja 5 pulgadas por un ring 52. Y bueno, pues este sí es más grande, más ancho. Tiene 54 de ring por 5.5 de longitud. 5.5 pulgadas de longitud. Y al final es lo que yo les comentaba en un video sobre... ¿Cuál video era? Creo que era el del cepo. Creo que era ese. Yo comentaba que, bueno, en un tiempo, hace años, pues los habanos marcaron mucho las bitolas o los formatos, ¿no? Lo que era considerado un robusto, lo que era considerado un lancero, un corona, un pirámides, marcaron mucho las medidas, ¿no? El robusto tenía que ser sí o sí de 5 pulgadas por un cepo o un ring 50. Pero con el tiempo hemos visto cómo estas medidas pues van evolucionando, cómo se van adaptando también a las preferencias del consumidor. Creo que se han vuelto muy populares ya los formatos con calibres o ring que son ya pues algo gruesos. Que se han vuelto populares, por ejemplo, los Ring 60 o el Cepo 60, y ya vemos pues este tipo de bitolas que rompen con ese tradicionalismo, ¿no? Que venía de años atrás muy marcado por estos habanos, ¿no? Y en este caso, pues aquí lo vemos, ¿no? Un robusto 5.5 de largo por 54 de cepo, que es muy cómodo, la verdad. Es muy práctico. De repente, para quien está acostumbrado al ring 50, por ejemplo, un cepo 60 ya puede ser algo incómodo para tenerlo en la boca o incluso para tenerlo en la mano. Pero este cepo 54 es muy cómodo, es versátil, es agradable al tenerlo en boca, al fumarlo y al tenerlo en la mano. Es muy interesante y les sugiero que lo hagan. Este retro gusto o retronasal le llaman, que es el expulsar el humo por la nariz. Y es muy interesante porque nos deja otras notas que no percibimos en el paladar. Y ahorita justo cuando di la calada y lo expulsé por la nariz, me dio unas notas muy, muy ricas, muy interesantes, como herbal. Como, sí, como herbal. Y es interesante y vale la pena que lo hagan, que practiquen. Si ustedes van empezando con el... Con el tema de los puros, probablemente les pique en la nariz cuando expulsen el humo por las fosas nasales. Háganlo despacio, den una calada cortita y empújenlo por la nariz para que no les vaya a picar y no vayan a lagrimear. Sigue el tostado, no tan marcado como cuando. Yo creo que la transición del primer tercio al segundo tercio fue muy marcado ese tostado, ese sabor a tostado. Ahorita lo percibo menos. Como herbal, como... No sé si es cuero. No sé, es difícil. Digo, no soy un experto en la cata de puros, pero sí me ha gustado mucho esa transición de sabores que... Como lo comentaba hace rato, empezó con unos sabores a como a panqué, como a pan horneado, recién horneado, con nueces, con frutos secos, a semillas. Luego evolucionó a sabores más tostados, más a cacao. Había unas notas a café. Y ahorita ya está dejando de lado esos sabores. Sigue ahí el toquecito
a tostado. Pero es muy interesante porque no acapara el total del sabor del puro. El tostado no mata los demás sabores. Hay matices muy interesantes. Es muy rico, la verdad que me ha dejado sorprendido. Precisamente por esta evolución, por este movimiento de sabores principalmente y de aromas también, pero de sabores sobre todo. Luego de repente tienes algunos puros que son muy, muy planos, no quiero decir que sean malos, pero que no tienen como toda esta evolución. Si sí sientes una división o una transición entre tercios, pero a veces no puedes sentir como una evolución de los sabores, y en este caso sí. Sí, es lo sientes bastante marcado. Empezó con unos sabores y ahorita creo que pues estoy como a la mitad del segundo tercio, casi saliendo. No, como a la mitad del segundo tercio. Y bueno, dicen que en el segundo tercio está como lo más rico del puro. No sé si sea verdad, si es un mito. Ustedes ya tendrán sus opiniones. Te deja unos sabores muy ricos al paladar, como semillas, como el café tostado. No sé si les ha tocado el que agarran un grano de café ya tostado y lo meten en su boca y empiezan a obtener esos sabores del granito de café. Algo así, algo parecido. Por ejemplo, si lo huelo por la cabeza, por el lado de la cabeza, me sigue dando esos sabores, esos aromas a panque horneado. No sé por qué lo tengo muy, muy presente. Pero es muy rico. Muy, muy rico. Ya se marca más el cacao. Ya deja unos sabores más amargos en boca que no estaban al principio y no estaban en el segundo tercio. Voy a desprender la anilla. Se desprende muy, muy, muy fácil. Veracruz, México, San Andrés, Tuxtla, Gran Adonai, Reserva, Casa Mayor. Está presente más el café, más marcado lo tostado, va desplazando ya. Lo herbal ya no lo siento. Estos sabores dulces que me daba en un principio también ya se fueron. Y va quedando lo tostado, lo cafezoso, lo a cacao. Esos sabores muy marcados y son los que quedan en paladar. Se va haciendo cada vez más fuerte estos sabores. Ya se siente la carga de nicotina también. Y creo que se avizora un cierre que va a estar marcado, muy, muy marcado en esos sabores que ya comenté, a tostado, a café, a cacao. Y eso es lo que va a predominar en el cierre de este puro, ¿no? Acercándonos
acercándonos al tercer tercio. Totalmente distinto a como inició, totalmente distinto al segundo tercio. Ahorita es una carga de cacao, de café muy fuerte. Lo tostadito sigue, lo tostado sigue, pero predomina mucho el cacao, predomina mucho el café. Y si bien el primer tercio y el segundo tercio compaginaba muy bien con un cappuccino, con un café cremoso, me atrevería a decir que esta última parte del puro compaginaría muy bien con una cerveza oscura o con un vino tinto. No son sabores desagradables, no son sabores muy amargosos. Sí deja un amargor, pero es un amargor muy rico. Que bueno, pues al final de cuentas todos los puros van a dejar esa marca, ¿no? Sobre todo al final. Para nada especiado. Mejor pudiera haber como algunas notas a pimienta muy ligeras, pero no tienen mucha relevancia. No está especiado, no sabe a esos condimentos. Es nada picante, nada desagradable en la lengua. Y sí, creo que iría muy bien en esta parte, en este tercer tercio con una cerveza oscura, con un vino, con un whisky, por ejemplo, un bourbon. Ya ven que el bourbon tiene pues esas marcas a madera, a barrica, esos sabores dulzones. Creo que irían muy bien con esta parte del puro. El tiro ha sido perfecto durante toda la fumada, no he tenido problemas con el encendido ni con el tiro. Ha ido perfecto, se ha caído la ceniza un par de ocasiones, pero es consistente. Ahí podemos ver muy bien esas divisiones tan bonitas que van dejando las cenizas de los puros. Bueno, aquí se me cortó la grabación, pero aproveché y estaba viendo unos mensajes que me manda precisamente Josmar, y me dice que es una capa Sumatra, cosecha de este año, pero en la tripa lleva negro de San Andrés y tiene volado de Nicaragua, que el volado es la hoja que está más al ras del suelo de la planta. Vaya que ha sido una fumada muy placentera, muy agradable, con una transición muy marcada en sabores. Y eso se agradece siempre en un puro, porque pues nos encontramos con una cajita de sorpresas, ¿no? Cuando vamos fumando, decía yo que podemos encontrar en algunas ocasiones puros que no ofrecen una evolución tan marcado, tan constante de sus sabores. Y bueno, en este caso sí existe una evolución muy muy marcada en sabores y en aromas. Estos puros les di casi 2 semanas de guarda. Los iba a fumar antes, les iba a dar nada más una semana, pero por, como ya decía, por cuestiones de trabajo, de tiempo, no me daba la oportunidad de fumar. Entonces casi les di una semana, 5 días se llevaron de en guarda en mi humidor. Entonces creo que eso también ayudó a acentuar, a armonizar pues los aceites que va soltando el puro, la humedad
y ayuda bastante a la hora de la fumada. Ya lo decía yo en el otro video pasado que sí es importante pues darle un tiempo de guarda a nuestros puros cuando los compramos, que nos llegan a nuestra casa, sobre todo cuando vienen por paquetería. Vale la pena darles una semana, 2 semanas de guarda para que se estabilice y lograr una pues mejor armonía, equilibrio, un balance entre la tripa, el capote y la capa. Ya ahorita en esta parte del puro sigue siendo muy rico. En esta parte del puro ya se siente ya el sabor netamente a tostado, a cacao más fuerte. Incluso creo yo que los sabores a café ya quedaron un poco de lado, ya tienen menos participación. Ya la nicotina, pues obviamente ya tiene más presencia, ya se siente. Pero estoy seguro que ustedes también van a disfrutar estos puros, esta fumada de principio a fin. Son de esos puros que no quieres dejar de fumar, que aun cuando ya te queda poquito, pues quieres seguir aprovechando todas las cualidades y características que el puro te brinda. A Casa Mayor los pueden encontrar en Instagram y los pueden encontrar en Facebook como Puros Casa Mayor. Sí, Puros Casa Mayor. Y bueno, manden mensaje, los van a atender muy muy bien. Tienen pues una variedad bastante amplia de vitolas, de mezclas en sus líneas. Y estoy seguro que van a ser de su agrado. Ese es el primero que me fumo, pero no tengo duda que los demás van a ser también pues una experiencia muy agradable en la fumada. Si ya aquí ya quedaron fuera totalmente de esos sabores herbales, esos sabores hasta cierto punto dulzones que daban en un inicio, esos aromas a panqué ya quedaron fuera. Las nueces también ya se fueron. Lo de las semillas ya no está. Y aquí es netamente una mezcla entre sabores tostados y café y cacao. Y bueno, ¿qué hora son? Son las 10 con 10. Llevo una hora de fumada. Una hora de fumada aproximadamente. Y bueno, ya decía yo, ¿no? Tienen que encontrar ese momento adecuado para fumarse su puro, porque le van a dedicar cuando menos 40 minutos, una hora de estar sentados y estar saboreando todo lo que el puro les ofrece. Yo voy a dejar aquí esta fumada. Hasta aquí voy a dejar este gran puro de Casa Mayor en su capa Sumatra. Gran Adonai. Como conclusión, puedo decirles que bueno, pues es un puro muy placentero que ofrece una mezcla, una variación de sus sabores, pues muy marcada, muy agradable, que se va a disfrutar muy bien. Y estoy seguro que si ustedes los compran, si ustedes fuman este puro, pues también van a encontrar esa experiencia y va a ser una fumada muy agradable. Así que pues muchísimas gracias por acompañarme en esta fumada, por escucharme. Voy a estar subiendo más videos de este tipo. No soy un catador experto, lo aclaro, pero pues la idea es compartir un poco la experiencia de la fumada para que pues ustedes puedan elegir qué puros comprar. Es un puro muy rico, se lo recomiendo totalmente. Y búsquenlos en Instagram como Casa Mayor, Puros Casa Mayor. Están en Instagram y en Facebook. Así que hasta aquí el video, muchísimas gracias. Yo les deseo que tengan excelente día y que tengan mucho humo. Nos vemos.